Muy buenas a todos, gente de YouTube. Nos encontramos en la segunda parte de Aclarando Dudas sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos habíamos quedado hablando sobre Karl Marx, quien en su libro El Capital expone un concepto primitivo de nacionalismo. El nacionalismo pretende colocar a una patria por encima de todo, planteando al mismo tiempo el famoso materialismo dialéctico, el famoso bien común, que había sido analizado en años anteriores por filósofos como Aristóteles o como Agustín de Hipona. Este planteamiento hablaba de una igualdad para todos, cosa que le interesó al dictador Adolf Hitler, motivándolo a lanzarse al poder, buscando el poder para su patria, la patria de Alemania. Pero recordemos, cabe resaltar una cosa. Sigue. Que Adolf Hitler no era alemán. Sí, ya iba a decir eso. Era austriaco. ¿Por qué motivo? ¿Por qué se interesó tanto en Alemania? Él terminó en Alemania. Eso. Porque él, después de ver a su pueblo caído y al pueblo que lo había adoptado, ya que Alemania anexa a Austria a sus territorios. ¿Pero qué fue lo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué estaba tan indignado Adolf Hitler? ¿Por qué estaba tan indignado la patria alemana? Por el famoso Tratado de Versalles. La multa que le impusieron los países aliados, los países vencedores. Que le dio mano de hierro al ejército alemán, regulándoles el nivel del tamaño de los cañones a unas medidas ridículas, permitiéndole tener una flota militar casi nula y prohibiéndole todo tipo de experimentación, que no haber sido por Benito Mussolini, un hijo de puta del que hablaremos más tarde. Italiano, recordemos. Esa basura italiana. No se hubiera suscitado la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cuál era el objetivo nacionalista de Adolf Hitler? Lo que Adolf Hitler pretendía era devolverle a Alemania el poder que le habían quitado con el famoso Tratado de Versalles. ¿A qué me refiero con esto? Es muy conocida la frase de Winston Churchill. Hitler está quemando el Tratado de Versalles. Entonces nosotros vamos a orinar sobre las cenizas. En ese momento se declara en Gran Bretaña la situación de guerra. Entra Gran Bretaña a la guerra, representando al Reino Unido, por lo cual inician las batallas y se dan grandes citas por parte de Winston Churchill, como por ejemplo, una frase que me encantaría dedicársela a mis compatriotas colombianos. ¿Qué iba a Colombia? El que se arrodilla a por la paz, muere con la humillación y con la guerra. No es cuestión de perder la dignidad para ganar una guerra. ¿Qué sucedió con Winston Churchill después de terminada la Segunda Guerra Mundial? Se postuló para la presidencia. ¿Y saben qué es lo gracioso? Le concedió la victoria a su patria, pero ellos no le consiguieron la victoria a él. Recordemos que Winston Churchill era primer ministro, si no recuerdo mal. Primer ministro del Reino Unido. Siendo primer ministro, le entregó la victoria a los ingleses. Esto se suscitó durante la famosa Batalla de Inglaterra. Una batalla aérea que fue la única vez en la historia que han logrado derrotar Londres. ¿Y quién lo hizo? Adolf Hitler. Recordemos que la guerra empezó en Europa, el viejo continente. Y terminó en Europa. Europa es un continente que, para ser precisos, tiene una gran influencia de la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana Católica. Exacto. ¿Dónde estaba la Iglesia? ¿Qué estaba haciendo Pío II? ¿Se estaba rascando el ombligo? La famosa Eclesiástica, la mano de hierro del Maleus Maleficarum, por decirlo de alguna manera. Pío XII, para muchos un santo, para otros un hijo de puta. Para mí, un imbécil que se dedicaba a masturbarse el ego en nombre de otros. Perdonen mi sátira, mi crítica y mi notable amor por la Iglesia Católica. La verdad hay que decirla. Pío XII es el último papa que tiene registro de haber realizado un exorcismo. Le realizó ese exorcismo a Adolf Hitler. Pero es tanto el valor que tenía este hombre a comparación con los papas anteriores
Estamos hablando, por ejemplo, del primer papa de la Iglesia Católica, Pedro. Fue capaz de morir de cabeza en una cruz. Y Pío XII ni siquiera fue capaz de hacer un exorcismo en persona. Se refugió como una rata y desde un búnker le realizó un exorcismo a Adolf Hitler. Increíble. La mano de la Iglesia Católica estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial, pero se vieron estrechamente beneficiados después de la guerra, ya que quedó una especie de xenofobia contra los judíos, de modo de que muchos partidarios del judaísmo se corrieron para el Islam y para el catolicismo, preferentemente. Pero citando a Martín Lutero, la humildad del hipócrita es el más altanero de los orgullos. Volviendo a... No es necesario creer en Dios para estudiar a Dios. Haciendo referencia, porque sé que este video va a tener muchas críticas de por qué hablo de la iglesia en mi condición de ateo. Cerrando este pequeño paréntesis, continuemos. Que te doy un beso en la frente. Continuemos. Volviendo a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? O sea... El continente americano es Norteamérica y Sudamérica. Sabemos que Sudamérica no tuvo un gran impacto Para nada, en la Segunda Guerra simplemente Mundial. fue un portaaviones, por decirlo de alguna manera. Simplemente fue un portaaviones, eso es cierto. Entonces, por eso es que hablamos de Estados Unidos como tal, porque Canadá dio lo suyo, pero el mayor protagonista fue Estados Cabe Unidos. resaltar que México tuvo un pequeño protagonista. Para nuestros amigos los mexicanos, Adolf Hitler le ofreció a México devolverle el territorio vendido a Estados Unidos a cambio de dejarlo colocar tropas ahí. Cosa que los mexicanos en un acto de cobardía denegaron, por miedo a que Hitler perdiera la guerra y Estados Unidos tomara represalias. Muy bien. Estados Unidos se enfrentaba a dos frentes. A Japón por un lado Y Alemania por otro. y a Alemania por otro lado. El presidente de ese entonces, Franklin Delano Roosevelt, decide prestar la atención primero, A la guerra en el Pacífico. no, No, a la guerra en a la Europa, guerra con en el desembarco Europa. en Normandía. ¿Cree usted que esa decisión fue acertada? ¿Ignorar por un cierto tiempo a Japón? Considero en parte acertada, pero en parte no. Ya que por el lado de los alemanes, la guerra en Europa, él tenía grandes aliados, como lo eran Gran Bretaña y como lo era la Unión Soviética. Pero en el parte del Pacífico no tenía nada. Es una de las locuras de Delano Roosevelt, que es la guerra del Pacífico, ya que él, toda la tropa naval del Pacífico la envía a combatir en un ataque sorpresa, en Midway. Los japoneses se comunicaban en código, código que logró ser descifrado por el ejército de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que todas las bases japonesas se ubicaban en Midway, por lo cual Estados Unidos dejó sola toda la costa del Pacífico, enviando las tropas a un ataque sorpresa. Se concentraron solo en Midway. En ese ataque sorpresa, Todo o nada. Estados Unidos arriesgaba un todo o nada, exactamente. Que tuvieron demasiada suerte, ya que lograron ganar eso. Y eso les dio echarles al bolsillo la guerra del Pacífico. Pero primero ganaron la guerra en Europa, con las estrategias más sucias del mundo. Como por ejemplo el famoso desembarco en Normandía para quitarle la joya de la corona a Hitler. ¿Cuál es la famosa joya de la corona? París. París, exactamente. Hitler consideraba a París un trofeo de guerra. En especialmente la Torre Y Eiffel, feo. que fue convertida en una torre de radio para poder transmitir señales neonazis. ¿Qué sucedió en este momento? Llega en 1943. En 1943 llegan los soldados del ejército de Estados Unidos. El desembarco en Normandía, el famoso Día D, 1943, 1944, 1945. Este se suscita la entrada de Estados Unidos a la guerra. Desembarcan en Normandía y por este motivo empiezan a entrar. Tienen dos opciones de caminos, el camino largo o el camino corto. ¿Qué es la lógica? ¿Y por el camino corto? Eso esperaban los alemanes. ¿Pero qué hicieron el ejército de los Estados Unidos? Tomaron. Convocaron al ejército fantasma. Hicieron un ejército inflable en Exactamente. el punto geográfico entre... que en el punto geográfico tiene la menor distancia entre Inglaterra y... entre Gran Normandía. Bretaña y Normandía, que es una playa francesa.
colocaron ahí un ejército inflable para que los nazis atacaran ese ejército Y inflable fueron por el camino y largo. tuvieran la entrada por el camino largo directamente a Francia, tomando Francia. Después de haber tomado Francia, se dio el gran, gran, gran error de Adolf Hitler: haber traicionado a Iósif Stalin. Recordemos que el oso comunista. Iósif Stalin. Recordemos que ellos, los países aliados, trataban a los rusos no como un amigo, pero tampoco como un enemigo. Sabían que les convenía tenerlo de su lado. Pero tampoco estaban de acuerdo con sus ideas, porque después de esto se suscita la Guerra Fría, de la que hablaremos en una tercera Exacto. parte de este video. Exacto. Les ha hablado su buen amigo Pokéfan y ya nos veremos. Si quieren más, denle like. No jodan.